Bueno, mi querida palomita, hemos llegado a su casita, así que ahora ya se pueden bajar. Digo que ya se puede bajar, mi querida palomita. ¿Pero qué pasa? ¿Qué les he hecho yo para que se pongan así? Dime, ¿qué caraspitas he hecho? ¿Se machucó con la puerta? El aire le dio mucho el viento. El aire acondicionado. ¿Qué pasa con mamita? ¿Qué pasó con la canasta familiar de estos políticos? ¿Qué son una tontera? Por favor, mamita, dígame, especifíqueme. ¿Qué le hice yo para que usted se sienta así? No, porque me voy a sentir culpable toda la vida y no quiero sentirme así. Por favor, dígame, explíqueme ahorita. Oh, sé tranquilo, mi amor. Ay, mi amor, lo que pasa es que, escúchame, no me quiero bajar del carro, no te quiero dejar solito. ¿En serio? Yo tampoco las quiero dejar solita. Digo que tampoco le quiero dejar solita porque usted tiene que saber que mi pecho rebosa por usted. ¿Qué cosa? Digo que mi chunguito late por ti. ¿Chunguito? ¿Sabe qué? Mejor besémonos y abracémonos, como dice el libreto, ¿ya? Véngase para acá. ¡Virgen Santísima del Quinche! Bueno, muchachos, estamos todos listos, pues, ¿no? Para las Olimpiadas de los Profesionales del Volante del Combo Amarillo. ¡Eh! No ganamos ni perdimos, sino todo lo contrario, ¿verdad? Y estamos pidiendo selección. Miren, la verdad es que no entiendo a estas de Hollywood. Todas lucen igualitas. A mí que van a la misma organizadora. No. Bueno, ahora todos los míos míos. ¡Mentirosa! Claro, es suyo porque usted tiene la factura de haber pagado. ¡Es esto! ¡Soy natural! Ajá, sí. Natural de hecho. Cambiemos de conversación. Vea, yo, una opinión, ¿no? Mi humilde criterio. Con tanta competencia que usted tiene, ¿no? Ahí está Erika Vélez, Yasú, Dora. Está también, ¿cómo es que se llama? Esas son todas operadas, mijito. ¿En serio? La competencia me tiene sin cuidado. María Joaquina, la y profe. Cuidadito, y no soy la madrina. ¡No, no, no! ¡Hola, Quito! Buenas, buenas. Pase, mi querida palomita. ¿Cómo están, sarta de muspas? Llegué tarde porque me entretuve con unas dos cositas por ahí. ¡Suele, Dios! ¡Son míos! ¡Ey, no se me aboras! No se me... ¡Tranquilícense! ¡Ey, ey! Ingeniera Selva, aquí está la llave del carro. Lléveme, lléveme, lléveme de aquí. Les presento, compañeros. Ella es mi amada y querida palomita. No creo que sea tan puerca, compadre. ¿Cómo estás? Hola. Hola. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Qué piensas, Chinto? Tranquilo, de gana voy a hacer perros calientes, ¿no? Tranquilícese, afínese. Se la tanteo un ratito y le doy el veredicto, ¿ya ves? Tranquilícese. Yo ya la tasé. ¿Ah, sí? Sí, es octava reserva. ¡Eu, compadre! Me acaba de llegar de una revelación del mundo. ¡Eu, hermano mío! ¡Expresa su necesidad! ¡Por favor, no nos mantenga así en estas ascuas! ¡Au, compadre! ¡Eu! Aquí tenemos a la nueva reina, a la nueva madrina de todo. ¡Cuidado, te atropella! ¡Ay, no seas tan cruel! Estrellita, dime la verdad. Abre ese cerebro de tecnocumbia que tienes. Uh-huh. Mírame. ¿Ya? Dime la verdad. Como amigas, como panas que somos. Sí. Necesito operarme, hacerme algo para mejorar. O sea, yo me veo así, regia. Sí, necesitas operarte. ¿En serio? ¿Qué cosa? El cerebro. ¡Niña, que eres bruta, por Dios!
dime, dime, de verdad, no necesito nada, no necesito nada. Mírate. Yo creo que estás muy bien. Yo creo que estás, o sea, de verdad, sí, sí tienes las patas cortas con celulitis, pero estás muy bien. Un poquito de cadera, sí, media chanchita, pero estás muy bien. Se te han caído las chiches un poco, pero estás muy bien. El pelo se te está cayendo de tanto blonder, pero estás muy bien. Ya, 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 Estrellita, ya, párala. Buenas, buenas. Botella, ropa usada que vendan. Ay, 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 de a mi guachito le vengo a pedir alguito. No, Marcelo, no te voy a perdonar nunca. Si no le vengo a pedir perdón, le vengo a devolver la plata de las guardias. Espérese un ratito. Espérese un ratito. ¡Espérese un ratito! ¡Deje pagar! 16, 17, 18 dólares. ¡Son 20! Es que les conté las tapas con hibrillo y mapagüira. 50 centavos era. ¿Hola? Venga, mi querida palomita. Estás aquí, metiche. ¿Qué pasa? Son medias silvestres acá, se creen divas. Arranca, 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 mijita. Venga para acá. Le voy a presentar aquí a Estrellita Vespertina Lot. La esposa de Don Tony Bola. El hombre al que no le vas a poner un solo dedo encima, ¿me entendiste? ¿Me entendiste? Sí, sí. Mi amor. ¿No te huele a quemado? No, el chito no anda por aquí. Dios le pague, reinita. Tenga. Un juguito, mi palomita. Es natural. Más que tú. O sea, no, 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 que sí es natural. Sí es natural, es jugo de naranja natural. Lo que pasa es que yo le comento algo, vea, doña Estrellita. Mi palomita es vegetariana. Pues. Ella no come nada artificial, ella es especial con su paladar. Ella todo es al tanteo y al veo. Por eso me escogió a mí. Sí, yo me inclino todo por lo natural. Vea, Estrellita, ¿cómo se siente? Ay, más o menos, como una nadadora. ¿Y por qué? Nada por aquí, nada por allá. Está jugando tenis, usted le vea. ¿Yo jugando tenis? Tenis que lavar, tenis que planchar, tenis que... ¡Qué buen chiste! ¿Usted le pareció gracioso? Por eso es que la quiero. Deme un piquito. Señorita Selva, aquí le traje esta factura para que la... Dígame, don Tony. Oiga, ¿y quién es esa nueva moda que se ha hecho? Ninguna, don Tony, ninguna. Es que se me metió una pestaña en el ojo. No estoy llorando, por si acaso. Ah, ya, 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 ya. Bueno, ¿qué quiere que haga con esto? Que la archive. Esa es una factura para dos buenos balones que compré para las Olimpiadas. ¡Don Tony, usted también! ¡No es justo! ¡Oiga, oiga! ¡Selva! 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 ¡No! ¡Estoy harta! ¡Estoy harta! Oiga, pero ¿me puede explicar qué es lo que le pasa a usted? ¡Buenas, buenas! Perdoncito. La culpable es esto que vine ahí. ¿Qué? Eso no lo puedo creer. Sí. ¡Ay, sí, es verdad, don Tony! ¡Qué hermosos balones! ¿Cómo dijo? Ahora sí. Oiga, jefecito, vámonos respetando. ¿Qué pasó? Pues es mi comprometida, por favor. ¿Qué es? Y están todos infladitos. Y sigue todavía. ¡Jefecito, le estoy diciendo! ¡Le voy a desgranar los dientes, jefecito! ¡Ahora sí! ¡No, no, no! ¡Cállate acá! ¡Aprieta acá! Eso arranca de aquí. Un ratito, pero un padre. Ningún ratito. Sí, más tarde los guardo los balones. ¡Don Tony! Aprovechando que todos estamos aquí reunidos en una asamblea asambleística, ¿no? En esta reunión reunida, quisiera pedirle que de hoy en más en adelante, ¿no? La representante aquí de todos los eventos deportivos. Sea los eventos deportivos para el combo amarillo, sea aquí la. La mamacita, digo la señorita Paloma. Ay, no, 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 no,
pero ¿y no era la señorita Selva? Usted lo está diciendo, Tony. Era. Ha sido pasoso. Sí. Conjugación del verbo que fue y ya fue pluscuamperfecto, ¿verdad? Entonces, debido a los atributos que aquí la señorita está mostrando... No asustes. Hemos decidido por unanimidad de voto aquí en una asamblea mi compadre Marcelo Guamán, representante de los próceres que pelearon allá en el Pichincha, y yo, Chinto Caicedo Vera. Aquí hubo quórum. Sí, quórum se dice, quórum. No, también quórum. Sí. Que ella va a sacar más pecho y que nos va a hacer notar a nosotros en las Olimpiadas, así, ¿no? Tenemos dos estandartes en nuestro equipo. Eso. Ya, pero... pero si la señorita acepta. Sí, hombre. A mí me encantaría. Tranquilo, no te va a parar, pero rúnete. Jefecito, le voy a presentar, es mi novia Palomita. Y él es mi jefecito, don Tony Bola. Bien feíto, gordito, grasoso, pero es bonito. Dele la manita, dele la manita. Con respeto. Mucho gusto. ¡Sí, sí, tengo! ¡Mucho gusto! El gusto es mío. Bueno, entonces, la señorita Paloma va a ser la nueva reina del combo. ¡Eso no va a poder ser! ¿Y por qué no? ¿Es verdad? ¿Por qué no? Pero, ¿por qué no? Doña Estrellita. ¿Y por qué no? ¡Es verdad! ¡Tú, a la oficina! ¡Tú también! ¡Aflójala! Palomita, si se va a portar bien. Mucho cuidado con lo que estabas haciendo. Que bien que te dije que te estaba viendo de boca. Yo en mi vida. Aquí te encargo, Chinto. Yo se la cuido. Vaya. A ver, doña Estrellita, por favor. Mejor dicho, a las dos les voy a decir de una sola vez. ¿Por qué se ensañan tanto? Porque no voy a permitir que sea reina del combo. Es verdad, es verdad. ¿Y por qué mi Palomita no puede ser reina del combo? ¿Qué les ha hecho, compañeros? Sí, porque sencillamente esa mujer es falseta. Es verdad. Esas dos cosas que tanto les atrae, que tanto ustedes admiran, mamita, son falsas. ¿Cómo saben eso? A ver, explique. Pruebas, ¿qué dijo? ¿Qué pasa? Sí, ¿qué? Sí, ¿cómo sabes? Porque... las naturales, por lo general, se van de un lado a otro y andan hechas las cosquillas. En cambio, las falsetas siempre miran para el mismo sol. Y yo soy natural. Como una farsante, o sea, aparte de las farsantes que tiene encima. ¿Por qué a papá? No, si mi Palomita es toda una juguetona, ni puta. Eso es así como sintético, ¿sí o no, Celita? Marcelito, por favor, cálmate. O sea, no es lo mismo que te digan, mira, ve, eso es un tigrillo, a que sea un gato romano. Marcelo, ya déjate de ridiculeces. Admítelo, te engañaron. Una cosa les voy a decir nomás a ustedes, vean. No ha nacido la mujer que le engaña a Marcelito Guamán. ¡Ah! Ahorita ya voy a escuchar esa guapa, carajo. Bueno, chicos, como les seguía contando, al fin yo no sé jugar ni macatete. Hola. ¿Estás escuchando? Sí, 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 sí. A ver, ¿qué dije? Algo de que usted no sabe jugar macabre. Eso. ¡Paloma! ¡En este instante quiero hablar contigo! Ay, ya va, mi amorcito. Lo que pasa es que le estoy... ¡Dije ahora! Ay, Marcelito, ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás hablando así? A ver, déjame explicarle. ¿Cómo estuve, Chinto? Déjame explicar a la matita galleta. Mijita, que lo que parece que no oro. Resulta que es Bambalina. ¿Qué cosa? Ay, no te hagas la gil. Déjame hablarle yo. ¿Qué sucede? Que los airbags que tienes allá adelante no están llenos de aire, sino de aceite de avión. ¡Oh!
entiendo, no entiendo. Y por eso en este instante quiero ir a hablar contigo a solas. Dame la mano. ¡Permiso! Hasta luego. ¡Vamos! ¿Qué eres loco? Hay que ser educado. Marcelo, ¿me puedes explicar qué es lo que está pasando? Porque no te entiendo nada. Siéntate, que lo que te tengo que preguntar es muy serio. ¿Pero qué? ¿Qué te pasa? Lo que te tengo que preguntar es... Vamos unos cortes comerciales y volvemos, ¿ya? Marcelo, no creo que me hayas traído hasta acá para no decirme nada. Es que Pecho... Pechocha... no sé cómo decirte. ¿Qué? Se nos está pasando el tiempo y por eso... ¿Qué horas son, Bea? Es que mi reloj está medio dañadito. Marcelo, pero este reloj es de... Sí, es que vienen en ochitos. Marcelo, dime. Te está calmando, Bea. No me presione, que yo me pongo nervioso hoy. ¡Marcelo! Digo que... No sé cómo decirte. Decirte cuánto las quiero. Vea, mamita, haga un favorcito. Regale alguito. Siéntese acá, que siento como que me está dando la altura, como que estoy en los silinizas. Vamos acá. Pero, ¿por qué aquí? A ver. Estamos peor. No funcionó el juego de algo. Espérese, mejor voy a darme la vuelta. Tranquilícese. Ya. Entonces, ahí sí me vas a decir. Sí. Mira, lo que yo digo es que... No, pero me lo iba diciendo, ¿qué pasa? ¡Silencio! A ver, ¿tú cómo te diste cuenta? Porque yo soy amiga de Selva y me doy cuenta de lo que es falso a lo que es natural. Y me tengo que enseñar natural. Porque mire, cuando ustedes se les ponchan una llanta, se desinfla. En ella es el contrario, tiene hinchadota. Acá hay algo que me tiene a mí confundido, ¿verdad? O sea, eso quiere decir que a mi compadre Marcelo lo engañaron. Porque él pensaba que eso es de ella y no es de ella, o si es de ella, o qué mismo que pasa aquí. A ver, espérate, yo te voy a explicar. Eso sí es de ella, pero porque capaz que ella las compró. Es verdad. Y te apuesto que nos diferió a 24 meses sin interés. Mijita, pero no creo que sea así. Para mí que las consiguió gratis de otra manera. Cierto, porque yo he visto unas, pero que son... ¿Qué has visto? No, nada, mi amor, yo no he visto nada en la televisión, mamá. O sea que en este momento mi compadre Marcelo está certificando y verificando si es que son reales o no. Apostemos que esas son de mentira. Vamos. Yo le voy 25 a que son reales. ¿Y son naturales? Ay, mi amor. Sabes que siempre me preguntan eso. Sí. Pero yo tengo personalidad. ¿En serio? ¿Qué bestia esa gente? ¡Qué horror! ¡No! ¡Qué metida! ¡Anda! Y preguntando de la vida ajena. ¡Qué bestia! ¿No? Oiga, ¿y esa personalidad es natural o no? ¿No lo quieres comprobar? ¡Ah, bárbaro! ¡Dios le pague! ¡Ahí voy! Pasaron las cosas. Esta sarta de muspas me convenció a mí que eso era artificial y yo me volví loco y le creí. Pero discúlpeme, dispénseme, regale alguito, vea. ¿Y qué diferencia hay a que sean operadas o naturales? ¡Mijita, no seas cínica, se nota! A ver, un ratito, Pérez. ¿Cuál es la diferencia entre operadas y naturales? Que las naturales
visto. Las operadas no mirarás y parecen estatuas. Che, yo la verdad, vea, eso se nota a simple vista, simple olfateo, que natural, artificial, hace rato, yala. Así que, mamita, a ver, yo le voy a decir contigo, mi chungo. Yo le amo a usted, mi querida palomita. Dispénseme. Y para reconciliarnos, le voy a invitar a comer. ¿Qué ha de hacer? Sí, pues la que se va en ese instante soy yo. ¡Ya era hora! ¡No! ¡Me voy a morir! ¡Ya me voy a morir! ¡No te mueras, compadre! ¡Fuerza! ¡Eso me pasa por estarme juntando con una tracalada de sonsos como ustedes y sin personalidad como tú! ¡Mi gente, no seas atrevida! ¿Qué cosa? Agárrame que te peguen por mi lado. Mamá, mamita, no te vayas. Por favor, ¿qué tengo que hacer para que te quedes? Por favor, te juro que voy a vender mi alma al diablo. Por favor, no te vayas. Yo le quiero a usted con todo mi chunguito. Diga que sí, perdóneme, anda, regale un promito, por favor. Claro que no me voy a ir. Bien, primero. No sé cómo. ¡Te paras! ¡Bien! ¡Ya! ¡Se la agarró! ¡Se la agarró! ¡Qué lindo! ¿Qué me va a dar, Bea? Que te quede bien claro que la personalidad de una mujer no depende de su tamaño. ¿Okay? Eso es no tener autoestima. Pues yo sí la tengo. Así que se entere todo el mundo que esto es natural. ¡Fíjense! ¿Te quedó claro? Si otra dibuja se entera que los balones se han perdido y que no los encuentro, ¡me mata! ¡Estás frito, Chito! ¡Vamos todos! A ver, señores. Voy a dejar estas facturas y nos vamos, ¿me vieron? Tú. ¿Dónde están los balones? Doctor Nisito, sigas nomás a su oficina, tranquilo, que yo ya se los llevo. Más te vale, ¿ah? Sí. ¿Dónde está la madrina? ¿Dónde está la madrina? Aquí estoy. Ya estoy lista. Esta es mi nueva personalidad. Agarra. Sí, vamos rápido.